En la mitología, el dragón ha sido representado como una deidad o un heraldo de la perdición. Después de todo, estas criaturas son realmente increíbles, especialmente si están construidas de metal como el dragón Zord, pilotado por el Green Power Ranger y peligroso y misterioso como Mechagodzilla. Si quieres saber qué sucedería si dos legendarios dragones de metal se enfrentaran y deseas saber cuál sería el vencedor en una lucha a muerte, entonces debes acompañarme a ver el duelo de Mechagodzilla versus Dragon Zord. ¿Cuál es el más poderoso? Quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Dicho esto, comencemos. A la derecha del campo podrás observar al Mechagodzilla. Este personaje hizo su primera aparición en la película de 1974 Godzilla vs. Mechagodzilla. Sin embargo, hasta la fecha han existido 4 encarnaciones oficiales mostradas en la franquicia de El Rey de los Monstruos. Desde sus inicios, esta enorme criatura ha sido presentada como una malvada creación alienígena cuyo principal objetivo es destruir a Godzilla y conquistar el planeta Tierra. No obstante, también ha sido un arma de las Naciones Unidas que busca defender el mundo del implacable Godzilla. A la izquierda del campo podrás ver al Dragón Zord. Este personaje hizo su primera aparición en 1983, en la primera temporada de Mighty Morphin Power Rangers. En un principio, el Dragón Zord era una de las armas más poderosas de la malvada Rita Repulsa. Este fue usado en repetidas ocasiones por el malvado Green Ranger con el objetivo de destruir a sus enemigos, los Power Rangers. Después de todo, ellos eran los únicos que impedían que esta bruja galáctica pudiera conquistar el mundo. No obstante, cuando Tommy abandonó a Rita y se unió a Zordon y los Power Rangers, solo pudo usar el Dragon Zord durante poco tiempo, ya que sus poderes de Green Ranger comenzaron a agotarse gracias a Lord Zedd y la Vela Verde. Después de escuchar todo esto, ¿tienes idea de quién resultaría vencedor? ¿Será Mechagodzilla o el Dragon Zord? Es hora de comenzar con este duelo. Primer round. Diseño. Mechagodzilla es un robot gigante que ha sido modelado a partir de la figura de Godzilla. Y aunque ha tenido alrededor de 4 encarnaciones oficiales, todas han contado con el cuerpo plateado, los ojos amarillentos y armas en sus torsos. Incluso han poseído aletas dorsales y una cola al igual que el Rey de los Monstruos. Con respecto a las diferencias entre cada versión, se encuentran las dimensiones. Algunas encarnaciones han tenido el mismo tamaño que Godzilla. Sin embargo, un par de ellas han superado los 50 metros de altura y los 100 metros de longitud. Incluso han sobrepasado las 40 toneladas. Por otra parte, el Dragon Zord es un robot gigante en forma de dragón. Curiosamente, esta máquina se asemeja muchísimo a las versiones occidentales de esta mítica criatura, pero no cuenta con alas. Su cuerpo es totalmente plateado, sin embargo, algunas zonas están pintadas de negro como sus brazos y cabeza, mientras que otras tienen el característico color verde como su cuello y rodillas. Con respecto a sus dimensiones, este posee la misma altura que el Megazord. Es decir, supera los 38 metros de alto y los 62 metros de largo. No obstante, su peso es el dato más interesante, ya que él supera las 170 toneladas. Segundo round, armamento y habilidades. Lo primero que necesitas saber del Mechagodzilla es que ha sido construido a partir de un misterioso metal conocido como el espacio de titanio. Lamentablemente, no resultó ser muy resistente porque Godzilla le causó el daño suficiente para enviarlo a reparación. Sin embargo, esta aleación sigue estando por encima de un metal común. Mechagodzilla también está equipado con una asombrosa cantidad de armas de fuego. Por ejemplo, cuenta con varios misiles de gran alcance en sus rodillas y boca. Incluso podrás observar cómo estos son lanzados desde los dedos de sus pies y manos. Estos proyectiles pueden explotar al contacto, pero también son capaces de perforar la piel como si fueran unos dardos. Adicionalmente, debajo del pecho de Mechagodzilla podrás encontrar una pequeña arma que dispara un haz de energía naranja tan potente que es capaz de cortar una montaña a la mitad. Además, este robot gigante dispara rayos láseres de sus ojos o de una pequeña antena que posee en su cabeza. Te sorprenderá saber que posee una especie de aliento atómico, el cual parece lanzar en todas direcciones gracias a que su cabeza gira 360 grados. Esto es de mucha ayuda cuando un enemigo se acerca desde la espalda. Curiosamente, esta habilidad de giro también le permite crear un campo de fuerza. Con respecto al combate cuerpo a cuerpo, el Mechagodzilla ha logrado vencer a múltiples kaijus. Lamentablemente, el Rey de los Monstruos no se encuentra en esa lista. Y como dato final, esta enorme criatura de metal tiene la habilidad de volar gracias a los cohetes que se encuentran en sus pies. Por otra parte, entre los armamentos que posee el Dragon Zord, es importante destacar que la mayoría de ellos son de carácter ofensivo.
Por ejemplo, la cola de esta máquina está hecha en forma de taladro y es capaz de atravesar a la mayoría de sus enemigos una vez que ésta se pone a girar. También cuenta con la habilidad de disparar misiles desde la punta de sus dedos. Pero lo que te parecerá más asombroso es que el Dragonzord está diseñado para luchar en tierra y bajo el agua. Algo que encontrarás muy curioso es que esta enorme máquina tiene dos formas de ser controlada por el Green Power Ranger. La principal de ellas era gracias a la música de la Daga del Dragón. Sin embargo, también podía ser pilotado directamente desde su cabina. Seguramente sabes que el Dragonzord puede combinarse con los Dinozords y de esta manera crear versiones más grandes y poderosas. Una de ellas es llamada el Mega Dragonzord o el Ultrazord. Esta última forma contaba con la capacidad de disparar un potente fuego tan poderoso que ningún oponente podía soportarlo. Tercer round. Debilidades. Mechagodzilla es una máquina que puede funcionar sin ningún problema durante un periodo de 2 horas, siempre y cuando se encuentre en condiciones normales. Sin embargo, cuando comienza a volar o usa los cañones que tiene en el pecho, la energía de esta máquina comienza a reducirse. Además, cuando Mechagodzilla es controlado por el espíritu de Godzilla, el cual proviene del esqueleto que lo hace funcionar, se vuelve susceptible a los mismos defectos que tiene el rey de los monstruos. Estoy hablando de ira irracional y el deseo de destruir. Por otra parte, entre las debilidades que posee el Dragonzord se encuentra su limitado poder. Es decir, no cuenta con una fuente de energía ilimitada, ni siquiera cuando está transformado. Él solamente hará lo que el Green Ranger le indique. Jamás podrá luchar por su cuenta como lo hace Mechagodzilla cuando es controlado por el espíritu de Godzilla. Además, la fuerza del Dragonzord proviene de la moneda de poder del Green Ranger. Por este motivo, no puede luchar por largos periodos. Llegaría un punto en el que el Ranger no podrá darle más energía. Veredicto final. Entre los puntos a favor que posee Mechagodzilla se encuentra su gran tamaño, su versatilidad en el combate y rapidez. De hecho, tienes que tener en cuenta que él posee un enorme arsenal de armas y habilidades. No te debería sorprender que la mayoría de sus hazañas están directamente relacionadas con el uso de su fuerza bruta. Incluso ha logrado dominar a varias encarnaciones del Rey de los Monstruos. Claro, siempre lo ha alcanzado gracias al apoyo de sus compañeros de combate. Sin embargo, su poder jamás podrá compararse a la versión de Godzilla del Monsterverse. En lo que respecta al Dragonzord, esta criatura es muy pesada. Por ese motivo, le falta velocidad y un armamento más versátil. Sin embargo, parece una debilidad que termina compensando a la criatura con una fuerza y potencia realmente enormes. Además, sus dimensiones le permiten tener una resistencia a múltiples explosiones y golpes muy potentes. Por ese motivo, y después de analizar todo lo antes mencionado, considero que el vencedor de este Epic Versus es Mechagodzilla. Aunque su fuerza no se compara a la de Dragonzord, su gran velocidad, agilidad y versatilidad al pelear le colocan por encima de su enemigo. Sin embargo, déjame en la caja de comentarios quién consideras que debería ganar y qué características tomarías en cuenta. ¿Cuál es tu preferido, el Mechagodzilla o el Dragonzord?